Esta es una 2009 Hummer H3 con el motor 3.7 y el día de hoy vamos a cambiarle la bomba de la gasolina. Primero que nada vamos a asegurar bien la camioneta para que no se nos vaya a caer. En este caso pues aquí le puse el freno de mano porque solamente la estoy levantando de un lado. Como pueden ver aquí tengo nada más este lado levantado. Le puse dos torres de 6 toneladas. Le puse unos taquetes también en las llantas de atrás y también le puse uno allá en la llanta de enfrente. Antes de empezar a trabajar ahí en la bomba, vamos a desconectar también aquí la terminal negativa de la batería. Vamos a venir aquí debajo de la camioneta y vamos a quitar este protector. Este es el protector del tanque de la gasolina y para eso vamos a ocupar un dado medida 13. Vamos a quitar los dos tornillos esos de ahí enfrente. Lleva otro tornillo ahí en la parte de arriba. Y por acá adentro lleva otro tornillo, pero este tornillo lo tiene de arriba hacia abajo, también medida 13. Yo aquí voy a empezar quitando el de la parte de acá arriba. Vamos a quitar otro de acá. Y vamos a quitar los dos de aquí. Nada más que tengan cuidado cuando vayan a quitar estos porque este ya está completamente suelto. Vamos a sostenerlo. Ok, y aquí vamos a bajarlo. Bueno, enseguida vamos a venir para acá donde está la manguera que conecta el tanque. Aquí por donde se le pone la gasolina. Y vamos a quitar esta abrazadera. Vamos a usar un dado 9.32 o un desarmador plano para aflojarla. Y vamos a desconectar también esta línea. Solamente tengan cuidado cuando la desconecten porque esas líneas están muy duras y si las jalan mucho pueden quebrarla. Si miran aquí ya hay unas patitas, entonces cuando hacen presión aquí afuera esas patitas se abren. No le hagan presión acá porque aquí no pasa nada. Entonces la van a agarrar de aquí y con otra mano vamos a detener esta línea. A ver si me la detienes. Vamos a agarrarla ahí, presionamos y ahí la jalamos hacia afuera. Fíjense ahí cómo tiene esas patitas y se doblan cuando hago presión aquí. Bueno, vamos a hacer esto a un lado y también vamos a desconectar esta manguera. Ok, la avientan para adentro y hasta aquí la vamos a ir jalando. Ahora, esto es bien importante, aquí lo que sigue. Antes de empezar a bajar el tanque debemos de tapar aquí porque pues no sabemos cuánta gasolina tiene y a la hora de bajarlo se nos va a tirar. Entonces aquí vamos a tener que taparle. Bueno, esto fue lo que yo usé aquí para tapar. Le pueden usar lo que ustedes quieran, pueden ponerle una franela, lo que quieran. Yo aquí le puse un guante y le puse una cintilla para que pues para que lo detenga y no se vaya a salir. El material de estos guantes pues sí aguantan la gasolina y pues no se revienta. Bueno, enseguida vamos a empezar a bajar el tanque para desconectar a la línea de gasolina y los sensores que vienen en la parte de arriba. Viene un sensor de presión, viene la conexión de la bomba y viene una conexión de la gasolina. Bueno, entonces vamos a empezar a bajarlo. Y para eso vamos a ocupar un dado medida 13 para quitar los cinchos. Vamos a quitar ese tornillo de aquí. En la parte de aquí atrás el cincho lo lleva al revés, o la correa esa, no sé cómo la conozcan. Esa ya la podemos quitar completamente porque aquí tenemos este travesaño que está sosteniendo el tanque. Entonces ahí vamos a empezar a quitar esos tornillos, también medida 13. En la parte de aquí atrás solamente lleva un tornillo, lo cual pueden quitarlo y este bracket lo vientan hacia arriba. Bueno, enseguida vamos a quitar el otro tornillo medida 13 de este lado, pero primero vamos a poner aquí el gato en la parte de abajo en el tanque. Porque al quitar ese tornillo pues ya va a quedar completamente suelto. El cincho lo pueden hacer hacia atrás y lo desatorran en un bracket que va metido allá. Bueno, como pueden ver aquí yo quité la llanta para tener un poquito más de espacio para poder meter las manos y desconectar las líneas. Ahora el gato vamos a bajarlo un poquito, pero tienen que estar revisando en la parte de aquí adentro, en la parte de acá, que los cables no se vayan a jalar,
van a bajarlo lo suficiente para poder desconectar este sensor. Una vez que lo desconectan, pueden bajarle un poquitito más, porque este todavía tiene un poquito de juego ahí. Y vamos a quitar este enchufe. Este es el enchufe de la bomba, haciéndole presión también aquí a esta patita. Y aquí jalamos el conector hacia atrás. Ok, salió también. Tengan muchísimo cuidado cuando quiten estos enchufes o estos conectores. No traten de jalarlo de aquí, de la parte de atrás, porque si se llega a zafar un cable de estos por dentro, pues va a quedar falseando, y ya sea que no mida la gasolina o que no trabaje la bomba. El problema que tiene esta bomba de la gasolina, por lo que la estamos cambiando, es porque el flotador no sirve y no mide cuánta gasolina tiene. Bueno, enseguida vamos a quitar la línea de la gasolina. Ahora, como pueden ver, esta que está acá, esa corre hasta acá, hasta este lado, y es la que habíamos quitado aquí afuera. So, esta línea no ocupamos de desconectarla de allá, solamente esta. Lo que vamos a usar aquí es una llave de 3 cuartos para sostener esta tuerca, y una llave de 5 octavos para aflojarla. Algunas veces solamente usando la de 5 octavos van a poder quitarla, pero si está muy duro, entonces vamos a meter también la de 3 cuartos. Ok, ahí aflojó. Una vez que afloja, pues ya nada más con la mano la empiezan a aflojar. Nada más si tengan cuidado porque va a empezar a tirar gasolina. Vamos a poner aquí una toallita para que vaya recogiendo todo lo que está saliendo, porque ahorita que bajemos el tanque, pues esa gasolina nos puede caer a nosotros, y es para secarla. Bueno, vamos a esperar que acabe de vaciarla. Bueno, ahí ya acabó de tirar la gasolina. Vamos a seguirla aflojando. Okay. Ya que sale, vamos a aventarla un poquito hacia enfrente para taparla. Vamos a secar bien la gasolina que se haya quedado aquí. Vamos a secarle bien. Bueno, parece que ahí ya está bien, bien seco. Enseguida, pues ahí vamos a bajar el tanque. Entonces, fíjense aquí la posición en la que yo tengo el tanque para bajarlo. Ahorita que lo bajemos a esa línea, vamos a aventarlo un poquito para atrás para que no se atore ahí en el diferencial. Ok. Yo creo que vamos a bajarlo para el suelo. Ya se va a recorrer para acá. Ok. ¿Ahí sosténlo? Sí. Te voy a quitar el carro. ¿Está lleno? Sí, está lleno. Sí. Entonces, ya que lo tenemos en esta posición, este tanque está un poquito pesado porque parece que sí, está un poquito más de la mitad de gasolina. Pero si está pues vacío o un poco vacío, va a ser más fácil para bajarlo. Si miran dónde lo tiene agarrado ahí él, ahí va a estirarlo. Y pues de este lado yo lo voy a estar sosteniendo para que no se nos vaya a caer de golpe. Entonces aquí yo le voy a detener y lo voy a empezar a levantar hacia allá. Dale. Ok. Sí, okay. Estaba a la mitad. Ahí salió. Lo voy a jalar para acá. Espérame. ¿Qué le dices? Espérame. Okay. Que no vaya a pegar ahí arriba. ¿Sabes? Que tenemos que levantarlo un poquito más. ¿Eh? Bueno, ahí salió. Y pues ya sea que lo saquen para atrás, y si pega lo vamos a sacar por aquí. Aquí sí. Tenemos buen espacio. Nada más esta línea. Yo digo que allá. Vamos a levantarla. Allá porque aquí va a tocar. Espérame. En el diferencial. Vamos a sacarlo. Ok, ahí viene. Bueno, aquí tenemos ya el tanque afuera. Y pues vamos a empezar quitando esta línea. Esto lo avientan para enfrente. Presionan aquí. Y lo jalamos hacia afuera. ¿Sí ven ahí esas patitas cómo se doblan? Les digo esto para que no batallen en quitarla. Pues esta parte aquí la vamos a dejar. No traten de doblarla, porque estas líneas se quebran muy fácil. Estas líneas están secas. Y si tratan de doblarla se va a quebrar. So, esta vamos a dejarla ahí.
Bueno, antes de empezar a quitar la bomba, debemos de limpiar bien aquí esta área. Hay unas que están bien llenísimas de polvo y hasta piedritas tienen. Todo eso tienen que quitarlo, porque si no lo limpiamos, cuando saquemos la bomba, pues esa basura se puede ir para adentro. Entonces sí debemos de limpiar bien, que no tenga nada. Yo aquí le voy a limpiar con esto y con una toallita. Traten de dejarlo lo más limpio que pueda. Si tienen una sopladora, pueden sopletearle para que se quite el polvo también. Ok. Enseguida vamos a quitar el seguro. Bueno, para quitar el seguro, hay una herramienta especial que se mete aquí y con una matraca se le da vuelta y es para quitarlo. Ahora, si no cuentan con esa herramienta, igual pueden agarrar un cincel o un desarmador plano. Este lo van a poner así de lado y lo vamos a golpear en la parte de atrás para que esta parte vaya girando. Ahora, es bien importante que esta parte esté completamente seca y que no tenga gasolina, porque esto es fierro y también esto. Entonces, a la hora que nosotros vayamos a golpear, si se les llega a zafar y hace una chispa, pues es peligroso porque puede prenderse. Por eso les digo, aquí es decisión de ustedes cómo quieren quitarla, háganlo bajo su propio riesgo de cómo pueden quitar esta parte. Si quieren conseguir la herramienta, pueden conseguirla y así pues ya no corren ningún riesgo. Bueno, en este caso pues yo lo voy a hacer con esto porque no la traigo. Vamos a ponerla aquí y vamos a golpear. Nada más amacícenla bien, que no se les vaya a resbalar porque hay gasolina y no queremos que vaya a hacer chispa. Que ahí viene. Ok, ahí salió. No está tan apretado, eso sí va a salir fácil. Ya que sale esta parte, aquí la vamos a dar vuelta para irla sacando. Fíjense también la posición como viene la bomba, para que no la vayan a poner mal. De igual manera, aquí atrás, si ven que ahí tiene un anuncio, es donde va esta patita. So, no hay forma de que la pongamos volteada. Bueno, enseguida vamos a sacarla, nada más tengan cuidado. Vamos a levantarla un poquito y desconectar una manguerita que va aquí a un lado, para que no traten de forzarla porque la pueden quebrar. So, aquí la levantan, la van a ladear un poquito. No sé si se alcanzan a ver ahí, ahí está la línea. Esta que está aquí, lleva unos seguritos de los cuales vamos a presionar así hacia adentro, nada más con los dedos, no tan duros. Y ahí la vamos acá hacia atrás. Ok, ahí viene saliendo. Ok, ahí salió. Entonces sí, ya la vamos a sacar. Ok, vamos a aventarla un poquito hacia adentro. Ok. Vamos a poner aquí una charola. Vamos a esperar a que se vacíe la gasolina ahí mejor, para no ser tiradero. Bueno, ya acabo de tirar la gasolina. Y esta aquí la ponemos en una charola. Bueno, enseguida tenemos que limpiar bien toda esta base. Si miran cómo tiene ahí todavía residuos de tierra, tengan mucho cuidado que eso no se vaya para dentro del tanque. Cuando vayan a limpiar esta base de arriba, no vayan a usar a franelas de estas, porque estas franelas de papel se desbaratan y pues los pedacitos se pueden ir para el tanque. Traten de usar una franelita así de tela para que no se vaya a desbaratar. Bueno, y así es como queda. Asegúrense que esta base de aquí quede bien limpiecita, para que el empaque nuevo asiente parejo. Bueno, vamos a comparar la bomba que quitamos con la que vamos a instalar y mirar que todo esté igual. Bueno, esta es la bomba que yo estoy poniendo y pues sí es la misma, es del mismo tamaño como la que quitamos. Vamos a medirla también así. Algunas veces es porque algunos tanques son más pequeños y puede ser que la bomba ya esté más abajo o más arriba, eso para que tengan cuidado con eso. Vamos a mirar que tiene la misma posición aquí arriba de este lado, donde conectamos la línea de la gasolina.
el conector. También revisen lo que sea igual. Como pueden ver, este lleva cuatro patitas. También ese de ahí. Todo eso tenemos que revisar, porque una vez instalada la bomba, ya que la estemos subiendo, si el conector no queda, pues van a tener que tumbarlo otra vez. Ahora, esta bomba que me trajeron a mí, como pueden ver, no tiene este sensor, lo cual yo tengo que quitarlo de aquí y pasarlo para acá. Este solamente va metido a presión, no lleva ningún seguro. Entonces, para sacarlo, le metemos un desarmadorcito aquí abajo y lo vamos jalando hacia arriba. Nada más si tengan cuidado para que no se les vaya a quebrar, que a veces están bien resecos y se quebran. Ahí salió. Ahora, para meterlo en la bomba nueva, vamos a echarle un poquito de lubricante aquí al plástico, porque algunas veces este plástico ya está muy reseco y pues a la hora de meterlo se puede romper. Pero vamos a ponerlo aquí. Vamos a meterlo y le hacemos presión. Ok, ahí quedó. Enseguida vamos a poner el flotador. El flotador pues también viene suelto, este que está aquí. Entonces, para ponerlo, aquí tiene una guía, nada más lo alinean ahí adentro y ya que entra, este lo van a empujar. Ok, ahí entró. Igual asegúrense que no se vaya a salir. Ahora, este que quitamos, pues el flotador es el que estaba dañado y ya no marcaba la gasolina. Entonces vamos a ver cómo es que trabaja ese otro. Lo único que miro es un poquito de sarro aquí en el, en esta base. No sé si ese sarro también lo tenga por acá adentro y esté falseando. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que trabaja. Ahora, esta parte de aquí, como pueden ver, tampoco tiene el seguro. El seguro con el que atoramos la manguera, la manguerita que va dentro del tanque. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar este segurito de aquí. Algunas veces hay unas bombas que vienen completas y traen todo. En esta, como les digo, pues no trae eso, ni tampoco trae el sensor. Lo que lo vamos a tener que usar los que teníamos anteriormente. Ahora, si ustedes quieren aprovechar y de una vez cambiar este sensor nuevo, lo pueden poner. Es recomendable que lo pongan. En este caso, pues, estamos usando el mismo. Vamos a quitar este segurito. Solamente le levantan hacia un lado. Y vamos a levantar el otro. Aquí lo quitamos. Y lo vamos a meter acá. Bueno, ya que tenemos todo eso, enseguida vamos a instalarla. Vamos a empezar poniendo esta liga. Bien importante que la pongan nueva. Esta solamente la sientan aquí. Vamos a agarrar la bomba y vamos a empezar metiendo el flotador. Antes de meter el flotador, muévanlo con la mano para asegurarse de que no está pegado o que se atora en algún lado. Algunas veces aquí esta parte viene quebrada y se atora. Entonces asegúrense que sí esté trabajando bien. Lo van a meter de lado. Ya que entra, entonces vamos a ir bajándolo. Ok, ahí la aventé un poquito hacia adentro. Y metemos la mano para jalar esta manguerita. Vamos a alinearla aquí en este tubito. Alinean el seguro aquí en estos hoyitos que están en la manguera. Y pues ahí vamos a empujarlo hacia arriba. Ok. Parece que se ha atorado un poquito. Ok. Si el seguro no quiere bajar, entonces con un desarmador lo avientan ustedes. Ok, ahí ya agarró. También de este lado. Asegúrense que agarre bien ahí en los hoyitos.
algunas veces cuando meten la línea, el segurito se queda abierto. Entonces, si no nos fijamos en eso, pues es probable que se zafe. Es por eso que tenemos que revisar lo que agatore bien. Ok, vamos a irlo bajando. Bueno, entonces este vamos a centrarlo en la patita, como les digo, va alineando para acá, y ya que entra lo empujan hacia abajo. Ok, ahí lo van a sostener. Vamos a ponerle el seguro. Y le dan poquita vuelta para que se atore. Ok, ahí se atoró. Enseguida lo que tenemos que hacer es girar el seguro. Como pueden ver, aquí tiene un bordito. Este bordito tiene que quedar aquí arriba o aquí en medio, en todos los lados que tiene acá. Eso es para que atore. Ahí es cuando atora él. Y para poder llegarlo ahí, pues de igual manera, yo aquí voy a agarrar el cincel que estoy usando y le vamos a pegar aquí atrás. Ahí va a ir girando, pero en este caso vamos a tener que estarle dando de diferentes ángulos para que vaya entrando parejo. Como pueden ver, aquí ya llegó a su lugar. Ahí está alineando en todos lados. Bueno, enseguida aquí vamos a quitar este taponcito y vamos a meter este. Solamente lo alinean y le hacen presión hacia adentro. De igual manera, vamos a jalarlo un poquito hacia atrás. Si ven cómo se atora ahí, asegúrense de que se atore para que no se vaya a zafar. Otra cosa, cuando estén poniendo este seguro, si lo están haciendo así como yo lo hice con el cincel, nada más es bien importante que no lo vayan a picar abajo en el tanque, porque si no se dan cuenta y golpean aquí, pues van a agujerar el tanque. Tiene que ser aquí arriba. Eso es si están usando el cincel, pero si tienen la herramienta que es especial para quitar esto, pues no van a batallar con eso. Bueno, enseguida vamos a meter el tanque, vamos a acomodarlo ahí abajo y vamos a empezar a subirlo. Bueno, aquí hay algo que quería enseñarles para que no vayan a batallar antes de subir el tanque. Como pueden ver, ya lo tengo yo aquí abajo de la camioneta, pero antes de subirlo, lo que voy a hacer es conectar esta línea en la parte de aquí abajo. Les digo esto porque si lo suben van a batallar un poquito para poder alinear esa rosca. Entonces, lo que vamos a poder hacer, incluso desde el principio, si quieren quitarlo de esta forma, va a ser más fácil para ustedes, es desconectarlo de la parte de aquí atrás. Aquí este lleva un segurito y este seguro lo presionan hacia adentro. Una vez que lo presionan hacia adentro, entonces lo jalan hacia atrás y se zafa. Se zafa de aquí de este tubito. Entonces yo ahorita ya lo quité de ahí, acomodé la línea aquí en el tanque y pues aquí la voy a apretar. Igual, ya que lo alinearon ahí, pues detienen aquí con la llave de 3 cuartos y con la de 5 octavos lo apretamos. Esto es para si ustedes quieren batallar menos, pero ustedes pueden hacerlo de como se les haga más fácil a ustedes. Asegúrense que quede bien apretado. Bueno, ahora sí vamos a subir el tanque y vamos a empezar a subirlo de la parte de aquí atrás. Entonces, si el tanque está pesado, pueden meter el gato. Vamos a meterlo aquí. Vamos a empezar a subirlo. Si se fijan cómo lo tengo ahí en esa posición, entonces enseguida voy a empujarlo de la parte de atrás para meterlo. Ahí subió. Ya. Ahí está.
Ok. Entonces, enseguida lo que vamos a hacer aquí es quitar el gato. Pero antes de quitarlo, vamos a sostenerlo de la parte de aquí atrás. Para que no se nos vaya a recorrer. Dale. Y lo metemos hasta acá adentro. ¿Se puede levantar un poquito? Sí. Ok. Un poquito más. Ok, vamos a meterlo ahí. Lo más pegado que podamos a la orilla. Y vamos a empezar a levantarlo. Ok, yo creo que ahí lo vamos a dejar. En esa posición. Ah, ¿recuerdan cuando lo quitamos que lo dejé un poquito ahí abajo? Y eso es para poder poner aquí adentro los conectores. Ahí, disculpen por la movedera. No hay mucho espacio aquí. Bueno, vamos a poner este. Ok, ahí está el primero. Y aquí tenemos el otro. Bueno, ya que los conectamos, van a jalarlo del conector. Agárrenlo de aquí del conector y lo hacen hacia atrás. Eso es para asegurarnos de que sí quedó bien puesto y no se va a zafar. Bueno, enseguida aquí vamos a subirle un poquito más para que la manguerita que está acá enfrente alinee. Bueno, ahí está la manguerita de la parte de atrás. Y pues ahí vamos a conectarla. La vamos a alinear. Ok, a ver si puedo hacerlo ahí. Y la empujamos hacia adentro. Ok, ¿se oyeron que tronó? Ese tronido tiene que oírse es cuando los seguros agarran. Asegúrense que entra bien. De igual manera, la vamos a agarrar de aquí y jalarla hacia atrás para asegurarnos de que no se va a zafar. Ahora, esto de aquí ya es bien importante. Antes de subirlo por completo, poner el cincho y terminar todo este lado, lo que podemos hacer es conectar la batería de la camioneta. Aquí ya la conecté. Vamos a abrir el switch y mirar que no tire gasolina. Dale. Bueno, ahí ya se oyó que trabajó la bomba. Y como pueden ver, no se mira que tire gasolina. Vamos a cerrarlo otra vez. Vamos a abrirlo. Ok, enciéndela. Bueno, ahí encendió la camioneta. Y como pueden ver, no está tirando nada de gasolina. Otra cosa que debemos de revisar también es que marque la gasolina, que el flotador esté trabajando. Aquí solamente abriendo el switch se van a dar cuenta cómo está trabajando. Y este es el problema porque la cambiamos, porque el flotador no estaba trabajando. Ok, está trabajando, vamos a apagarla. Y pues vamos a terminar de subirla. Ya que este está arriba, pues ya le vamos a poner el cincho que habíamos quitado aquí. Bueno, aquí vamos a poner el cincho. Nada más asegúrense que en la parte de arriba no quede ninguna línea aplastada ni tampoco los cables de los conectores. Vamos a apretarlo. Ya que pusimos el cincho en la parte de abajo, vamos a conectar aquí la línea. A la abrazadera tenemos que ponerla primero acá adentro. Porque recuerden que... Espérame. Recuerden que se batalla para meterla si la ponemos acá, porque aquí tiene un bordito. Entonces ahí vamos a meter la manguera. Ok, antes de que llegue hasta abajo, regresan su abrazadera. Bueno, ya que regresamos la abrazadera aquí a la manguera, entonces sí la van a empujar hacia adentro. Ok, que entre todo hasta adentro y pues ahí vamos a apretarla. Ahí quedó. Y van a regresar también esta de aquí. Solamente la van a alinear y la empujan hacia adentro. Espérame. Ok, ahí entró. Asegúrense que entre bien hasta adentro. Igual, si no, jálenla así para atrás para asegurarse de que no se va a zafar. Este lado pues ya podemos quitar el gato y también regresar la llanta.
Bueno, aquí ya terminé también la parte de enfrente del cincho y el protector. Eso no lo grabé para no hacer el video tan largo, pero todo eso lo vamos a regresar de la misma forma que hicimos para quitarlo. Bueno, y pues aquí quedó terminado el trabajo. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.